Buenas noches, estamos en Resumen Semanal, su programa de comentarios de actualidad. Con ustedes, Emerson Abreu y Renzo Delgado. Titulares: Elizabeth Silverio es condenada en primera instancia a 7 años y a una indemnización de 2 millones de pesos por cada niño afectado. La periodista Ivonne Ferreira gana premio Epifanio La Antigua 2024. Los comandantes Jorge Iván Camino, Ejército de República Dominicana, Mayor General, y el Director General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, realizan acuerdos relativos a la seguridad y el control fronterizos. Seguimos con los titulares. Salud vacuna contra la influenza A y B. Empresarios y trabajadores sin consenso de cesantía. Y finalmente, Danilo Medina y Domínguez Brito se inscriben a la presidencia del PLD. Buenas. Continuamos aquí. El primer comentario que vamos a hacer es sobre la noticia de más impacto en la semana. Es la relativa al retiro del presidente de la reforma fiscal. Vamos a escuchar al señor presidente hacer la locución, la parte que en la cual retira el proyecto de reforma fiscal. Todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad. Bueno, vemos al señor presidente no solamente expresar eso, sino también expresar sus dotes democráticas y su don humilde que él tiene para ejercer la presidencia. La democracia, como él mismo lo explicó, no es cada 4 años, sino un continuo alimentación y retroalimentación con el pueblo y con las necesidades del pueblo. Sin embargo, podemos decir que esa reforma fiscal no tenía aspectos democráticos. ¿Por qué? Porque no se discutió. Antes hubiese tenido mejor efecto si antes de él someter ese proyecto, él lo consensúa con las diferentes grupos de poder, los fácticos, las amas de casa, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, y todo el que actúa tiene una participación en la parte económica del país. Naturalmente, Renzo, como ya el pueblo entero lo sabe, fue esta reforma que planteó el presidente de la República como una forma de recaudar dinero para el ejercicio del poder en cuanto a las obras que el presidente quiere abordar, tuvo un rechazo total de la población. La reforma fiscal, el Poder Ejecutivo la llevó al Congreso, no la llevó a discutirla con el pueblo. Y allí en el Congreso se expresaron todos los sectores, empresarios, la asociación de lo que hacen las películas, los cineastas, allí fueron los industriales, algunas amas de casa, algunos comunicadores, y recibió un rechazo completo de la población, porque esa reforma, ese proyecto, esas ideas del presidente de cómo eficientizar el gasto y recolectar más, no tuvo en contacto, no se habló con el pueblo, ni siquiera los partidos políticos participaron en ella. Fue una reforma, como dijo el PLD, fallida, como lo dijo Leonel Fernández, un bombazo que estremecería no solamente la conciencia, sino la posibilidad del pueblo dominicano tener mejor desarrollo económico. En tal sentido,
el presidente de la República se vio obligado a retirarla, no porque él tenga instinto y tradición democrática, es que no había forma de mantener esa reforma porque la cosa podía, podía pasar a una situación política de envergadura tal que podía expresarse en una gran inestabilidad. Tanto así que, que el rechazo a esa reforma y la preocupación con que el pueblo la estaba esperando y cómo se fue desarrollando, se pensó mucho en lo que sucedió en abril de 1984. Hacemos una pausa y volvemos en breve.